Tiene la palabra el diputado Enrique Cesarini. Gracias, presidenta. En el mismo sentido y como bloque, adelantar el acompañamiento al presente proyecto, felicitar a la comisión y al trabajo que llevó adelante la misma. Queda claro que cuando se trabaja y se le da participación a la oposición, siempre los beneficios de un trabajo en conjunto se ven plasmados en lo que este proyecto, en el proyecto que hoy estamos tratando. Así que más allá de eso, también creo que es un proyecto pedido por las distintas actividades vinculadas a la actividad comercial de la provincia, tanto cámaras como federaciones, que estaban muy expectantes de este proyecto y de que realmente salgan beneficios que puedan paliar un poco la difícil situación económica que están viviendo, y para también los contribuyentes particulares que ven con mucha dificultad poder afrontar el pago de los impuestos y de la gran presión tributaria con la que hoy cuentan. Así que desde ya que vamos a acompañar el presente proyecto, y me parece también importante el hecho de que a todos aquellos contribuyentes que en cierta medida, si bien es un porcentaje muy bajo, pero que anualmente cumplen con los tributos de manera anticipada, también se le otorgue un reconocimiento y un beneficio como en este proyecto se lo tiene. Así que desde ya acompañar el mismo y esperemos que tenga un acompañamiento masivo desde esta Cámara. Muchas gracias.